Hola, hola, hello. For English, click the subtitles. There are subtitles there. Estamos aquí en la Nations. Calificamos mal porque tuvimos un penalti ahí en la Roche. Y entonces nos invalidaron nuestra calificación. Así al estilo Lewis Hamilton. Pero nosotros no teníamos ningún problema en el día mes. Y bueno, vamos a ver aquí cuántos lugares perdemos o ganamos en el caos de la primera vuelta. Bueno, estamos aquí ya casi terminando la primera vuelta y estamos aquí temiendo que el Porsche se nos vaya a hacer un super clavado, entonces vamos a cuidarnos ahí las espaldas. Y bueno, afortunadamente el Porsche no se clavó. Y terminamos aquí la primera vuelta con un superávit de 5 posiciones, lo cual está bastante bueno. Mientras vemos aquí que el BMW este se intenta ir a clavarle al Porsche y se va a visitar la barrera de la primera curva en Spa. Y aquí solamente manteniendo la distancia con el Porsche, no tiene caso hacer nada raro aquí. Vamos a esperar que sirva su penalty y recuperar la posición, que además aquí nuestro compatriota mexicano Rojo Vinil tiene una muy buena salida y entonces pues vamos a ver si podemos ganar la posición. Tenemos ahí una buena frenada, nos damos espacio mutuamente y trabajo hecho y ganamos otra posición y ya vamos en lugar número 9. Entonces adelantemos un poquitín. Y aquí en la chicana va a haber caos. Y pues algunas posiciones gratis para nosotros. Aquí se costea Wellington, que nació en septiembre de 1988. Entonces aquí ganamos la posición. Nos dio el espacio, pensamos que a lo mejor se iba aquí a clavar, pero no, nos dio el espacio, limpio jugada y bueno, todo muy bien y llevamos en octavo lugar.
Y aquí hay una batalla interesante entre los Porsches de los dos brasileños. Y bueno, nosotros vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Y bueno, aquí Raxa se adelanta a Araujo, que tiene una mala salida, pero no lo suficiente mala como para que nosotros ganemos la posición. Nos vamos a ir atrás de Araujo, porque no queremos ir en una línea de dos aquí en Arroche. Y se equivoca, se va de largo, nos avientan las luces como si nosotros hubiéramos hecho nada, pero nosotros no hicimos nada. Sin embargo, creemos que va a ser un poco vengativo. Y bueno, la primera parte difícil va a ser aquí, a ver si no se nos lanza. Afortunadamente no se lanzó, entonces todo estuvo bien. Pero vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que pasa. Y ahora lo que queremos es sacarnos al Porsche lo antes posible. La verdad es que no le confiamos mucho, entonces vamos a ver si lo podemos hacer. Más adelante hay unas buenas batallas aquí entre Raxa y Chris Dusil, lo cual nos permite adelantar un poco y sacar un poco de distancia al sexto y al quinto lugar. Aquí Raxa rebasa, Chris Dusil tiene una muy buena salida, vamos a ver si la podemos aprovechar y ¡wow! ¿Lo vieron? Y bueno, muy parecido a lo que nos pasó en Monza, pero esta vez no nos distrajimos y no nos estampamos. Entonces, aquí no le estamos midiendo mucho, pero vamos a tratar de ir atrás de él o de ella y no causar ningún problema. Hasta aquí todo muy bien. Bien la carrera, ¿no? Y bueno, vamos a ver si podemos nosotros ganar algo acá si cometen algún error. Aquí debe haber una oportunidad, pero el Porsche se cierra, entonces nos vamos a ir por afuera. Se le cierra al Mercedes, el Mercedes frena y nosotros le damos un lleguecillo. Sin embargo, lo ayudamos porque no le dan penalty, corta la curva y sale adelante del Porsche. Pero todo esto hace que en el caos el compatriota mexicano se meta aquí a la fiesta. No hay, digo, es caos. La verdad es que tratamos de no pegarle a nadie. El mexicano se va ahí por afuera y bueno, tenemos ahí al Porsche otra vez. Entonces vamos a ver la repetición acá. Pues nosotros vamos por adentro tratando de tener cuidado. El Porsche se frena un poco porque el Mercedes se frena y pues bueno, ahí se genera un caos. Y bueno, esperemos que no nos barje el SR con eso. Y bueno, el Porsche pues viene ahí atrás de nuevo, ¿no? El Porsche se va a poner un poco pushy, va a empezar a seguir de demasiado cerca, incómodamente demasiado cerca, y va a intentar un movimiento acá antes de la chicana, que vamos a ver cómo sale.
aquí trata de salir, de tomar el, por afuera, nosotros lo cerramos. Y aquí pues le ganamos la frenada, pero nos pega, se trata de meter como sea. Y bueno, ahí nos saca. Afortunadamente al Porsche le va peor, pero nuestro compatriota aquí mexicano pues casi nos alcanza. Afortunadamente nuestro compatriota es bastante limpio y pues no tenemos mucho problema, nos da el espacio y podemos aquí salir más o menos liberados. Entonces vamos a ver la repetición de qué es lo que pasa. Pues aquí vamos nosotros tranquilamente, vemos aquí que el Porsche se pone un poco ansioso, es muy optimista en hacer este movimiento por afuera, y bueno, ahí nos empuja y trata de acelerar allí. De hecho, vimos la repetición y aceleró ahí precisamente para tratar de sacarnos, pero no le salió. Entonces afortunadamente salimos adelante, pero vamos a tener una mala salida aquí de la Roche. Entonces esto va a ser que el mexicano le dé el rebufo al Porsche y el Porsche se nos acerca ahí por atrás, va a querer entrar por afuera, por adentro, depende de cómo lo quieran ver. Nosotros lo cerramos ahí, estamos suficientemente lejos de la zona de frenado, así que no hay mal movimiento, y aquí nos intenta lanzar, pero ya sabiéndonos el truco de la chicana, pues nos vamos aquí por el paso y pues salimos adelante, ¿no? Sin embargo, esto nos sacó un poco de onda, lo vamos a ver un poquito después. Aquí vemos la jugada del Porsche, ahí nos pega, y bueno, le pega creo que al mexicano y se va ahí de largo, y bueno, karma instantáneo. Desafortunadamente nos desconcentramos y perdimos ahí velocidad, entonces nuestras llantas creemos que ya no están tan buenas como las del BMW, entonces lo que queremos ahí es darle la posición al mexicano, a vinil, y estamos tratando de buscar las direccionales en el teclado, en el volante, no las encontramos, al menos los hazards, pero durante todo esto pues hicimos que perder más posiciones, ¿no? Entonces perder más tiempo. Por fin dejamos pasar al mexicano con los flash, pero pues esto le da la entrada otra vez a Chris Dussul y luego al argentino, que se nos mete por allí, y luego se nos mete el argentino y pues se nos mete el Porsche, y oh no, perdimos 4 posiciones, ¿no? O sea, terriblemente queriendo dar la posición al mexicano y luego queriendo prender los hazards, luego queriendo apagar, pues perdimos ahí algunas posiciones. Peor aún, viene ahí un chileno impaciente que se nos va a meter y nos va a empujar ahí por adentro. Si ven ahí el radar, nos empuja, o sea, no nos da espacio, luego nos intenta sacar y bueno, ahí perdemos otra posición. Entonces, desafortunadamente, aquí eso no nos pareció muy, muy decente, un poco empujando. Y bueno, con nuestro brain fart perdimos 5 posiciones, ¿no? Entonces, terrible vuelta. Sin embargo, ahí hay competencia adelante, entonces en algún momento se van a dar. No fue aquí en La Rouge, pero no es pregunta si se van a dar o no, es dónde se van a dar. Entonces vamos a ver si es un poco más adelante. En el Camel tampoco fue, y segurito aquí algo va a pasar. Y bueno, aquí el argentino se sacrifica a los dioses de la velocidad y pues recuperamos un nuevo lugar y estamos ahora enfrente del chileno. Entonces, pues vamos a ver si le podemos jugar con la misma moneda. Entonces, vamos a ver si nos abre un poco la puerta y aprovechamos para entrar nosotros, lo cual va a pasar aquí. Entonces, se abre un poco y bueno, esto no lo hubiéramos hecho a otro jugador, pero pues ya que le gusta jugar rudo, el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, bueno, aquí recuperamos el noveno lugar, entonces ya recuperamos un par de posiciones y vamos aquí atrás de Chris Dussul, que fue al que desafortunadamente le pegamos después, entonces vamos a tratar de tener un poco de cuidado, pero aquí se nos frena un poco, perdemos ahí la velocidad, el chileno trata de entrar malamente por allí y nos da un empujoncito, lo cual nos hace que recuperemos el slipstream del brasileño, tratando de ahí de tomarlo con cuidado.
y el, algo le pasa ahí al chileno y pues se va otro sacrificio a los dioses de la velocidad. Entonces vamos a ver ahí qué es lo que pasa. No sé si toque el Astro Torf, si me pega un poco. La verdad no sé qué pasó, pero bueno, ahí es otro sacrificio más. Y pues ya vamos a entrar a la última vuelta, que no me había dado cuenta, sino a lo mejor en mi Brand Barf Frame Barf, en eso, en el pedo del cerebro que estoy teniendo ahorita y que tuve durante la carrera, a lo mejor hubiera actuado de forma diferente. Afortunadamente aquí Chris Ducil se va de largo y bueno, recuperamos una posición sin pelear demasiado, pero el argentino viene ahí con el Mercedes, el cual es bastante rápido aquí en la recta. Entonces vamos a ver si lo podemos contener. Trae un penalti, aquí no lo vemos, pero trae un penalti. Entonces eso nos va a ayudar enormemente, porque aquí básicamente nos rebasó. Pero con el penalti tenemos muy un pequeño respiro. Y bueno, vamos a tratar de mantenerlo durante toda la vuelta que queda, ¿no? Durante todo este rato no lo pudimos sacar del Grip Stream o del rebufo. Afortunadamente ahí se le pasa y toca ahí un poco el Astro Turf y pues nos lo sacamos. Y aquí algo pasó, ¿no? Entonces el mexicano se fantasmea, aceleramos, se desfantasmea y nos lo llevamos de encuentro. Quisimos desacelerar ahí un poco, pero pues ya era demasiado tarde. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí con el compatriota. La verdad, bastante desafortunado ahí lo que le pasa a Rojo Vinil y que luego nosotros, pues... nos lo llevamos, ¿no? Entonces ahí hay una pelea ahí por los últimos lugares y a todos se les pasa la frenada, ¿no? O sea, realmente no se tocan. Lo que pasa es que se les pasa a todos la frenada y bueno, uno los regresa ahí atrás de la chicana. Nosotros llegamos, como está fantasmeado, aceleramos, pero en eso se desfantasmea y pues nos lo llevamos dentro. Terminamos en sexto lugar, avanzamos 10 lugares, ganamos 85 puntos, entonces nada mal. Con ese mal sabor de boca que nos llevamos ahí al mexicano de encuentro. Entonces, Rojo Vinil, si no estás viendo este video, disculpas, la verdad es que no lo medimos. De hecho, te íbamos a pedir ahí disculpas en el chat, pero ya no te vimos. Como ven, no nos puso penalti, entonces quiere decir que a lo mejor pues, no estuvo tan mal. O sea, la S quedó azulita. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. No se olviden de darle like si les gustó el video, campanita, obvio, bueno, subscribe y luego campanita para que les recuerde videos. Muchísimas gracias y también recuerden que estamos ahí en Twitter e Instagram si se quieren suscribir. Hasta pronto.